Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos un día más a tu canal, mi canal, nuestro canal. Antes de nada, vamos a ver el vídeo de lo que ha pasado esta mañana, que no es cualquier cosa, un duro y tenso momento que han vivido Irene Montero y nuestra amiga Carlotiña. Sí, Carlotiña, porque era la presentadora del acto de esta mañana, ¿no? Del 8M. Pero antes de nada, vamos a verlo, vamos a ver el vídeo, vamos a ver exactamente lo que ha pasado. Pero antes de nada, recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratuito. Solamente tenéis que darle a la pestañita de suscribirse, al like y, como no, a la campanita. ¿Para qué? Pues bueno, la campana es muy importante para que la plataforma YouTube te avise cada vez que tengamos, oye, un vídeo nuevo, cada vez que empecemos a realizar un directo. Es importante para manteneros informados. Sabéis que este es el único canal global del mundo del corazón aquí en España. Pero sí, estamos en España, pero tratamos temas del mundo entero, es decir, no solamente de España. Por eso yo os recomiendo que estéis suscritos al canal si queréis estar informado de todas las novedades, de todas las exclusivas, de todas las noticias y sobre todo, antes que nadie. Ahí tenéis todos los vídeos antes de que salga en la prensa tradicional, antes de que todo el mundo se haga eco. Nosotros aquí ya lo hemos dado. Es decir, en tu mano está el querer estar informado antes que nadie o ser uno más e informaros como todo el mundo, como todo hijo de vecino. Pero bueno, yo desde aquí os quiero agradecer de todo corazón que os suscribáis al canal, de verdad. Y para los que estáis indecisos, pensároslo, pero no tardéis mucho porque estáis perdiendo la oportunidad. Dicho esto, hoy día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde aquí, desde este canal, desde este humilde canal, quiero felicitar a todas las mujeres del mundo. A todas las mujeres. ¿Qué haríamos sin vosotras? Nada. De verdad que sois una parte, por no decir la más importante, de este mundo. De verdad, para todas vosotras, para todas esas injusticias, para todas esas mujeres maltratadas, para todas esas mujeres que son día tras día centro de discriminación y de verdad, desde aquí, con todo el buen hacer, con todas las mejores intenciones, de verdad, desearos que más pronto que tarde se termine esa manera de que en algunos momentos y algunas personas tienen de miraros y de actuar con todas vosotras. De verdad, desde aquí mandaros un fuerte abrazo, un beso muy grande a todas las mujeres. Y recordar, muy importante, nadie os tiene que decir qué es lo que tenéis que hacer ni qué hacer. No, ya yo creo que llega un momento que ya todos sabemos. De verdad, no nos dejemos manipular. Pero dicho esto, y bueno, desde aquí, un beso muy grande para todas las mujeres. Yo no sabría qué hacer sin las mujeres, ¿no? Sin una madre, sin una pareja. De verdad, las mujeres sois el epicentro, no de mi vida, sino del mundo. Dicho esto, esta mañana en España se ha celebrado, bueno, pues el 8M. Esta mañana han tenido ahí como un coloquio nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero con la sorpresa de quién era la moderadora, quién era la presentadora del acto, pues era nuestra amiga Carlotiña, que últimamente estaba desaparecida, pues de buena primera, que se la ha tomado ella muy a pecho el tema este de Unidas Podemos, del tema de la mujer, el tema de tal, de verdad, pero muy a pecho, como ahora ya no tiene programa y bueno, ya está un poquito más tranquilita de trabajo. Pues bueno, allá la invitan, pues allá va. Oye, que no sabemos si ha cobrado o no ha cobrado. Lo mismo no ha cobrado nada, ¿eh? Yo no lo sé ni me interesa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que esta mañana, en este acto, la presentadora gallega ha recibido junto a Irene Montero, la ministra de Igualdad, unos abucheos. Sí, han reventado el acto. Han reventado el acto unas activistas
Y la verdad que a dónde estamos llegando, ¿no? Es el Día de la Mujer, el día para celebrarlo, el día para, oye, para que sobre todo las mujeres, ¿no? Pero yo creo que también los hombres, ¿no? Celebremos y que todos juntos podamos ser una sociedad normal, una sociedad sin odio, una sociedad sin... Sí, una sociedad normal, ¿no? Sana. Pero parece ser que es todo lo contrario. Parece ser que es todo lo contrario. Al final estamos como intentando rizar el rizo constantemente. Y esta mañana pues ha liado, claro. Los ingredientes eran bueno, unos ingredientes que me entra hasta la tos, claro. Unos ingredientes que tenía todas las papeletas para que, oye, para que pasara lo que ha pasado. Efectivamente, sí, para que pasara lo que ha pasado. Yo sabéis perfectamente, los que me seguís en este canal, que yo la violencia, oye, contra más lejos mejor. Yo creo que todo el mundo tiene derecho, oye, a hablar y decir y lo que le dé la gana, siempre bajo, oye, un respeto, una educación. Pero al final, cuando en esta sociedad, sobre todo la española, ¿no? Después de estos últimos movimientos, estos últimos dos años, ¿no? Que ha pasado en Telecinco, con todo lo que ha ocurrido con Carlota, con la fábrica de la tele, aunque parezca que no, pero al final está la sociedad como muy crispada, demasiado crispada. Entonces, claro, el unir a Carlota Corredera, a Irene Montero, al final pasa lo que pasa. Es decir, yo no digo que no tengan derecho, porque yo siempre lo diré. Oye, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a decir y hacer lo que le dé la gana, mientras respetes al prójimo, cosa que no pasó. Claro, porque yo solamente le quiero recordar a Carlota Corredera. Es decir, es que tú no has respetado al prójimo. Yo veo muy bien que como mujer reivindique los derechos de la mujer. Yo soy el primero que lo reivindico contigo. Ahora, lo que en su momento hiciste cuando estabas en Mediaset con algún que otro colaborador, eso no es respetar al prójimo, no es respetar a la otra persona. Por eso al final estas cosas pasan cuando tú unes a Irene Montero, la ministra, y unes a Carlota Corredera, pues puede pasar esto que ha pasado. Vamos a verlo. Es que no estáis acostumbradas a estar tan calladas, ¿eh? Ah, Irene, después de escuchar todo esto, parece que tiene bastante lógica que hayáis elegido poner el foco en la educación sexual, ¿no? A ver, estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy escuchando con mucha atención y sí, sí, creo que sobre todo... ¡Qué pesadas sois, de verdad! ¡Gastando plazas! ¡No os veo, estáis borradas! Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos. Yo os pediría... A ver, por favor. Que también son mujeres. Que también son mujeres. Esto... Pero, ¿queréis intervenir? ¿Queréis intervenir o solo habéis venido a reventar el acto? Que suban y anden. No pasa nada, o sea, la que quiera escuchar. Pero queréis... Escuchadme, yo creo que si quieren subir, el único requisito es que este tiene que ser un espacio seguro para todas, exacto, para todos y para todes. Mientras sea un espacio seguro, subid y explicad vuestras ideas. ¿Me dejáis el micro? ¿Me dejáis el micro? Es que no sé si se puede subir. Sí. A ver.